La FECOMUL proyecta un conjunto de acciones para eliminar la nueva posibilidad de volver a incorporar el IVA al sector cooperativo. Primero, hay un conjunto de mensajes que ya estableció la Confederación Paraguaya de Cooperativas que está difundiendo sobre la diferencia entre los bancos, las cooperativas y los fines que tienen esta y cómo funcionan taxativamente. Segundo, vamos a realizar la visita a los sectores que van a tomar las decisiones, que son los sectores políticos. Tercero, estamos trabajando en diseñar un conjunto de instrumentos donde se marque taxativamente el discurso que deben tener los cooperativistas en el sentido de demostrarle que hay intereses bancarios detrás de este debilitamiento que buscan de las cooperativas. Y claramente un líder del sector bancario es el ministro de Hacienda. Entonces, hay que entender que lo que manejan ellos son intereses y los cooperativistas naturalmente también tenemos nuestros intereses y vamos a defenderlos.